Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo otra vez sobre robot aspirador. En este caso se trata de una Konga 1219 Giro o Giro, ¿vale? En principio no la han traído porque está estropeada. Según dice el cliente, solamente sale de la base y da vueltas, ¿no? Y se queda parada. Entonces, sospecho de que pueda ser el problema de una de los motores, de la rueda. Pero de todas formas vamos a aprovechar este vídeo para ver cómo hay que realizarle un mantenimiento a este tipo de robots aspiradores. Vamos a hacer ejemplo con este, pero vamos, todos son muy similares y necesitan más o menos los mismos mantenimientos. Y también vamos a ver cómo comprobar la carga de la batería, si está cargando bien, si el voltaje que le entrega la base es correcto. En fin, vamos a hacer un poquito todo eso. Así que nada, ya sabes, si crees que te va a interesar el vídeo, que va a estar interesante, pues quédate, acomódate y disfrútalo. Si es la primera vez que estás por aquí por el canal, pues como siempre, te invito a que des una vuelta, veas todo el contenido que hay y si te gusta y te interesa, pues nada, que te suscribas, te actives la campanita y cuando subo un vídeo, pues te llegará una notificación y serás de los primeros en verlo. Nos vemos en un momentito. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace la limpieza. La limpieza es por aquí debajo. Podemos empezar, por ejemplo, con los cepillos estos. Esto se puede desmontar sacándolo. Y si tenemos aquí, como podéis ver, pelillos, pelusas y eso, pues podemos coger un pincelito. Y saca todo soplándole con un pincel. Este cristal sea muy grueso. Esto se puede fregar también. Lo que son los cepillitos estos. Y esto sale únicamente porque, como habéis visto, a presión. Podemos ayudarnos de un pequeño destornillador. Se hace un poquito de palanca. Podéis ver, este está totalmente lleno de pelusa. ¿Lo veis? Y esto lo que hace es que frena el cepillo y puede dejar de girar. Incluso en un momento dado se puede dañar el motor o algo si se frena. Después el cepillo giratorio, como podéis ver, tiene estos dos clips. Solamente tenemos que presionar aquí y sale fácilmente. Esto igualmente con nuestro cepillito, con una brochita. Esto lo podemos sacar, esto se puede meter debajo del grifo si estuviera muy sucio para fregarlo bien. Y esta parte de aquí igual, y si vemos por aquí donde va alojado lo que son los rodetes que lleva esto, pues si hay pelusilla y eso igual. Esto igual, esto tiene el filo este de goma. También podemos usar un producto de este tipo, ¿no? Multiuso, un pañito con un poquito de agua para limpiar un poquito. Sobre todo esto que es una gomita. Lo que es el depósito, aquí veis, se pulsa, se saca fácilmente. Y esta zona de aquí también, que es por donde aspira el polvo. Se puede limpiar. Si os fijáis bien, aquí tiene unos contactos. No sé si lo podréis ver ahí. Ahí y ahí. Esos contactos son los que detecta cuando está el depósito en su ubicación. Son pulsadores, son micropulsadores, que cuando entra al depósito pues hacen contacto y le indican al aparato que está colocado el depósito. Porque aquí no se ve nada. Y ahora esto es el depósito, que esto cada vez que barra hay que abrirlo, hay que vaciarlo.
Pero aparte de eso, tenemos aquí el filtro. Voy a quitar aquí el polvo. Este filtro sale pulsando aquí. Todos estos filtros los venden cuando ya se nos estropeen. Hay que ir a esta pestañita, como he visto, para que salga. Tiene esta pestañita aquí de seguridad. Se gira, se tira de aquí y sale. Aquí también podemos limpiar con la brochita. Y lo que es el filtro, esto no se debería de mojar. Esto simplemente con una brochita, pues le quitamos todo el polvo, toda la pelusa. Esto tiene dos partes. La parte que es como un fieltro, esta que es la que no se debe de mojar. Esta parte sí se puede mojar, pero esta no. Esta no la mojáis nunca, esto sí. Eso sí, si lo mojáis, dejadlo escurrir que se seque antes de colocarlo. Y este filtro se puede sacudir dándole golpes. Como veis, sale todo el polvo. Bueno, ya una vez que lo tenemos limpio, lo podemos colocar. Primero las pestañas estas, después esa y después esto de seguridad. Y después lo cerramos. Y ya lo podemos colocar. Otra cosa importante son los sensores. Los sensores van tres. Va uno aquí, otro aquí y otro aquí. Esto se puede ensuciar, eso es óptico. Entonces eso con un trapito, un poquito de agüita o algo, limpiarlo también, no echarle el líquido ahí directamente, sino al trapito, y del trapito los contactos estos, que son los contactos que hacen el contacto en la base con para la carga de la batería, y ya está. Y este no tiene, también por aquí, esta ventanita que por ahí lleva infrarrojo. También mantenerla limpia. Este aquí arriba ya no tiene más nada, pero bueno, vamos a pegarle un limpiadito. Y este sería el mantenimiento más básico. Después, mantenimiento ya más avanzado, pues ya sería desmontar las ruedas, que no la voy a desmontar todavía, y quitarle si tiene pelos enredados o lo que sea. Se puede desmontar, después lo vamos a ver, y quitarle los pelos y lo que tenga por ahí enredado, pelusas al pelo, sobre todo pelos que se enrean, igual que habéis visto aquí en esta hélice. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es revisar la batería. A mí, según el cliente, me ha dicho el fallo que tiene este aparato. Vamos a hacer una prueba primero para que lo veáis. Podemos comprobar también la carga, pero ahora vamos a verlo. Lo vamos a colocar en la base de carga. Ahí podéis ver que está cargando, indica que se está cargando. Y el problema que me comenta el dueño del aparato es que cuando lo pone en marcha, pues da vuelta solamente, como podéis ver. Vamos a poner esto aquí. No tiene batería ahora mismo, lo vamos a tener que poner a cargar. Pero según parece, el problema es que nada más que da vuelta. Yo antes he observado que una de las ruedas, no recuerdo cuál de las dos, no da vuelta. Entonces lo vamos a tener que cargar, pero antes vamos a revisar la batería. La batería va aquí metida. Y lo que vamos a hacer es desmontarle la batería. Aquí podéis ver, la batería es de 14,4 voltios, 2,6 amperios hora, que equivaldrían a 37,44 kilovatios hora. O sea, si multiplicamos los 14,4 por 2,6, pues nos da 37,4. Según yo estaba viendo, esta máquina más o menos tiene una autonomía entre 20 y 30 minutos, lo que quiere decir que el consumo, si consume 37,44 vatios hora y dura aproximadamente media hora funcionando en condiciones normales, pues bueno, esto tiene una potencia cuando está funcionando de aproximadamente 70 vatios en total, es lo que consume el aparato trabajando. Para comprobar el voltaje de la batería, pues tenemos el cable rojo y el negro, positivo o negativo. Tendríamos que medir ahí. Vamos a hacer la medida con nuestro voltímetro.
corriente continua en la escala de 60. Borna negativa al negativo, borna positiva al positivo. Y como podéis ver, no nos da ningún voltaje. Nos da cero patatero. No sé si tiene algo que ver el que no esté conectada para que no entregue voltaje, pero porque tiene otros dos contactos auxiliares y no estoy yo seguro de esos dos contactos para qué son, pero puede ser que por eso no nos entregue voltaje. Pero vamos, de todas formas está vacía, entonces no tiene carga, que a lo mejor por eso da cero, pero algo tiene que dar. Posiblemente lleva algún tipo de circuito dentro que si no está conectada pues no entrega voltaje. Bueno, la vamos a volver a poner. Ahora, también otra cosa que se me ha pasado del tema de limpieza es la rueda central omnidireccional. Esta rueda no tiene motor ni nada, es simplemente una rueda que va para que se guíe y siga una línea. Esta rueda también se puede desmontar. Se me ha pasado de comentaroslo, pero esta rueda se puede sacar con un destornillador plano haciendo palanca aquí. Ahí podéis ver que sale perfectamente. Esta parte de aquí creo que no sale. Quizás también salga, pero no estoy del todo seguro. Creo que no, que esa parte no sale. Solamente se puede quitar esto y como veis, aquí también hay pelusa, ¿lo veis? En el eje, mira cómo está el eje, ¿lo veis? Todo lleno de pelo. Esto se podría, además, engrasar. ¿Cómo podemos engrasar esto? Pues lo podemos engrasar con un poquito de vaselina. Tampoco es recomendable mucha grasa, porque esto quizás sea autolubricante. Yo tengo aquí un poquito de vaselina y le voy a echar, pero muy poquita cantidad. Muy poquita. Y se mancha lo que es la goma. Para colocarlo, una vez que lo tenemos, esto no tiene sentido, da igual que lo pongas para un lado o para otro. Lo colocamos, metemos el eje de un lado, empujamos un poco hacia adentro y con ayuda del destornillador lo empujamos hacia adentro y apretamos con el dedo para abajo y ya queda. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué voltaje nos entrega. Ahora mismo el cargador, si lo medimos, pues posiblemente no nos entregue el voltaje que tiene que entregar. Bueno, 23,69 voltios nos está entregando. Este cargador, si miramos las características, tiene la salida de 24 voltios continua, 600 mA de salida y de entrada lo mismo. O sea, esto lleva un cargador que es de Kitipón, que este sería la fuente de alimentación, el alimentador, que estos alimentadores también se pueden encontrar sueltos, un alimentador de 24 voltios. Aquí podéis ver la entrada 24 voltios, 24 voltios, 600 miliamperios hora y la salida es la misma. O sea, esto básicamente lo que hace es pasar la corriente de aquí a aquí y ya está. Más el consumo a lo mejor que pueda tener esto, que será algo mínimo. Entonces, como podéis ver, esto no tiene ahí ningún tipo de control de voltaje ni nada, porque nos entrega directamente, como podéis ver ahí, los 23,69. Un poco menos de lo que debería, pero es suficiente puesto que la batería, como hemos dicho, es de 14,4. Esto cargando, pues quizás le entregue sobre los 17 voltios aproximadamente. Cuando está en carga es lo que debe de entregar. Y la intensidad, pues ahora vamos a ver cómo podemos medir cuando está esto colocado ahí, cómo podemos medir el voltaje y la intensidad que está absorbiendo la batería. Bueno, pues para hacer esa comprobación lo único que vamos a necesitar es un trozo de papel de aluminio. Y vamos a hacer unas tiras
más o menos de la anchura de los contactos, más o menos así, como podéis ver. Le podemos dar varios pliegues. El papel de aluminio es conductor, más o menos bueno, es un buen conductor. ¿Veis? Que da continuidad perfectamente. Esto lo vamos a utilizar como un contacto auxiliar para poder nosotros conectar nuestras puntas de prueba del multímetro y medir tanto el voltaje como la corriente que está absorbiendo la batería. Positivo o negativo, yo voy a utilizar estas puntitas de caimán que tengo para ponérselas a mis puntas de prueba. No me vale el voltaje que yo mido aquí en vacío, no me vale. A mí me vale el voltaje que yo voy a medir cuando esto esté en carga, o sea, cuando tenga la batería conectada y esté absorbiendo. Es lo que yo quiero saber. Voy a quitar esto de aquí, que me estoy estorbando. Entonces vamos a colocar uno aquí, sobre ese contacto. Y el otro lo vamos a colocar aquí, sobre el otro contacto. Voy a poner esto de una manera que me sea más cómoda. Así. Podemos coger, si queremos, un poco de cinta aislante para que el contacto no se nos mueva. Así ya lo tenemos ahí fijo. Ya sabemos que no se nos va a mover. ¿Vale? Y si yo presiono aquí, si podéis ver, ahora en cuanto yo presiono aquí, me mide el voltaje. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es colocar encima nuestro robot. Ahí ya podéis ver que está cargándose y me está midiendo el voltaje 23,37. Es el voltaje que le está entrando. La regulación supongo que la habrá internamente, el mismo aparato bajará el voltaje para cargar la batería. No sabemos directamente qué voltaje está llegando a la batería, pero sí podemos ver la intensidad que está consumiendo el equipo. Para poder medir el voltaje que de carga real de la batería, tendríamos que hacer esta medida en el mismo conector que hemos desconectado. Pero bueno, en principio el cargador está entregando los 23 voltios, se está cargando porque nos lo está indicando, pero vamos a ver para saber cuánta intensidad, cuántos amperios o miliamperios está consumiendo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero, aparato de medida, multímetro, lo vamos a poner en amperios. 600 miliamperios, o por precaución, como no sabemos lo que va a medir, siempre en la escala más alta, los amperios, 10 amperios. La borna, la ponemos en la borna, la roja, de 10 amperios. Ya tenemos nuestro equipo de medida para medir amperios. Ahora tenemos que evitar que se toquen. ¿Cómo evitamos que se toquen? Pues podemos utilizar cinta aislante, una cartulina, un cartón, algo que nos aísle, por ejemplo, otro poquito de cinta aislante. Aquí, por ejemplo. Esta que hemos puesto aquí, como este es el negativo, mentira, este lo tenemos que mantener. No, ese no lo tenemos que mantener para nada. Tenemos que aislar completamente, o sea, que no vaya a haber contacto en ningún momento, porque yo ahora esta la voy a poner encima. Entonces tengo que aislar completamente la tira que va ahí abajo. Y tengo que colocar esta otra tira, que la voy a poner más corta para que no se toque. La voy a poner así, encima. Y la voy a fijar también para que no se mueva.
Bueno, una vez que ya hemos colocado nuestras puntas de prueba, las he puesto por aquí atrás para que no me estorben, porque de la otra postura estaban estorbando. Como podéis ver, no se tocan. El negativo lo pongo en la parte de abajo, pero tendría que estar al revés, perdón. Vamos a poner positivo abajo, porque es la borna positiva, y negativo arriba. Entonces así lo que va a hacer es que la corriente va a pasar a través de nuestro polímetro por la borna roja. Esta borna tiene que ir para medir amperios o miliamperios. Como la fuente de alimentación esta es de 400 miliamperios y yo puedo medir aquí hasta 600 miliamperios en este lado, pues la voy a poner aquí, la roja. Entonces va a pasar a través de nuestra borna roja, de la roja va a pasar a la negra y va a volver por aquí, y de aquí va a pasar a cargar nuestro equipo, nuestro conga. Entonces lo vamos a colocar. Allá veis que está indicando que carga. Vamos a poner esto ahí. Primero, antes de meter corriente, he quitado la borna. Y lo vamos a conectar aquí. Bueno, ahí ya podemos ver la intensidad que está absorbiendo ahora mismo la batería. 150 miliamperios aproximadamente. Habría que restar a lo mejor el consumo interno que pueda tener, pero vamos, eso será algo mínimo. Si nos pegamos bastante rato viendo la carga, pues iremos viendo como poco a poco, cada vez lo que va consumiendo de miliamperios es cada vez menos, hasta que llegue a su carga total. Así que como no tiene batería, antes de seguir haciendo más nada, la voy a dejar cargando 24 horas para asegurarme que la batería esté cargada completamente, que yo vea que aquí ya no hay consumo o que hay un consumo mínimo. Y una vez que yo vea que aquí hay un consumo mínimo, pues ya veremos a ver qué es lo que le pasa realmente a este aparato, si es como yo sospecho, que es la rueda de una de las dos ruedas que no nos gira por algún motivo. No sé si será algo eléctrico o algo mecánico, o si es otra cosa lo que tiene. Bueno, pues aquí ya ha estado toda la noche cargando y vamos a probar, vamos a ponerlo en marcha con su mando a distancia. Esto tiene aquí su mandito a distancia. Vamos a ver. Y como podéis ver, gira y se para. Si ahora le doy y hace un pitido largo. Si le doy home, para que vaya a la base, se pone rojo. Y parece que esta parte de esta rueda no trabaja. ¿Veis? Solamente gira la rueda mirado de frente, la rueda izquierda, la derecha no funciona. ¿Veis que solamente da vueltas sobre sí mismo? Esta rueda de aquí no se mueve. Solamente se mueve la otra rueda. Entonces está bastante claro que el fallo parece que viene de esa rueda. Entonces vamos a ver esa rueda. Lo voy a apagar. Esto tiene aquí un interruptor aquí para apagarlo. Bueno, pues vamos a desmontarle las ruedas y vamos a ver qué problema hay. La que falla es esta de este lado. Así que vamos a desmontar. Vamos a desmontar las dos, en verdad. Esta es la R y esta es la L. Para desmontar la rueda, pues nada, hay que quitar, creo que son solo dos tornillos. Esto lleva un muelle, que es el mueve tensor, y lleva el cable. El cable no nos deja. El muelle ya está soltado ya. Aquí está el muelle. Y el cable no nos llega mucho, solo llega un poquito, como podéis ver ahí.
Entonces, no quiero desmontarlo entero, pero voy a intentar, a ver si puedo, sin tener que desmontarlo entero. Voy a quitar este cepillo, que me está aquí estorbando. Esto tiene, en principio está pensado para que le podamos seguir mantenimiento sin tener que sacarlo entero, pero estoy viendo que para probar o hacerle pruebas o lo que sea al motor, voy a tener que desconectarlo. Ya he visto, hay un cable suelto, no sé si lo podréis ver, pero bueno, tiene un cable suelto. Como no puedo manipularlo desde aquí para quitar el conector, lo que voy a hacer es que voy a intentar abrirlo. Lo vamos a abrir completamente el aparato. Esto tiene unos tornillos aquí que están más profundos, que supongo que quitando esos tornillos ya podremos. Le vamos a quitar todos los accesorios, depósito, cepillo, escobillas, todo. Y ahora pues vamos a, voy a poner aquí toda la tornillería, ¿vale? Voy a sacar la batería también. Siempre es bueno, antes de cualquier manipulación así, desconectar la batería, aunque tiene un interruptor que lo he apagado, pero lo más aconsejable siempre es sacar la batería. Bueno, como habéis podido ver, he tenido que quitar todos los tornillos que lleva aquí, que son profundos. Aquí lleva también un par de ellos que no están tan profundos. Y después he tenido que quitar esta pieza de aquí. Ahora tenemos que quitar este conector de aquí con cuidado. Ahí está, ya podemos quitar la visera esta frontal, que es la que detecta cuando pega golpes. Tiene aquí unos sensores, aquí uno, aquí otro. Estos son sensores láser, hay láser, serán diodos infrarrojos, supongo. Y aparte lleva aquí, como podéis ver, una palanquita que es un microinterruptor y aquí otra, para cuando golpea, para detectar que ha golpeado. Ahora ya debería de salir la tapa superior esta. A ver, un momentito. Si queda aquí algún tornillo. Ahí está. ¿Veis? Ya se quita esto, pero hay que tener cuidado que aquí van cables que van al panel de arriba. Entonces, al levantar con mucho cuidadito, aquí se engancha un poco. Ahí está. Tenemos que girar hacia allá para no tirar de este cable que tenemos aquí. Si ya no queremos que nos estorbe, pues le podemos quitar el conector, como vamos a trabajar en el motor. Ahí está. Vale, ya trabajamos más cómodo, podemos quitar todas estas piezas que de momento no vamos a tener que trabajar en ellas. Las podemos retirar. Vamos a pegarle un cepillado. Vale, aquí podemos ver el motor que está bien, este es el que falla. Entonces, aquí tenemos el cable que está suelto. Lo veis aquí, os lo voy a coger con la pinza. Aquí se ve perfectamente. Y hay otro cable. Esto no sé si es que lo han desmontado, lo han intentado desmontar o algo, y le han pegado un tirón. Pero ese cable está roto y ahí estoy viendo, creo, otro cable que está un poco regular. Entonces, para no forzarlo más, lo voy a desconectar de aquí, que es este, pero me he dado cuenta que viene con el otro cable. Supongo que serán los dos motores o algún sensor más que va por esta zona y va todo a este conector, si podéis ver. A ver si lo puedo quitar con la pinza. No, con la pinza no puedo.
Vale, aquí ya lo podemos sacar de esta pestañita. Y el conector lo tenemos aquí. Vamos a sacar el conector. Ahí está. Vale. Bueno, ya tenemos el motor aquí. Esto es un motor de corriente continua. Lleva, como hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5 conexiones. Entonces, quizás sea motor brushless. No estoy seguro si es motor brushless. Pero lo que sí creo que lleva aquí es este. Este componente que lleva aquí es para controlar la velocidad del motor de giro. Como podéis ver, al dar vuelta, esto es como una especie de tacómetro que lleva aquí acoplado. Cuando da vuelta la rueda, veis que el tacómetro le indica si está girando o no está girando, si está parado. Vale, esto solamente puede girar para los dos lados, como podéis ver. Entonces llevará dos conexiones para lo que sería el tacómetro, serían dos conexiones. Y después lleva las otras tres, que sería, si es motor brushless, pues sería para las tres bobinas. De las dos conexiones, uno sería común, uno sería negativo o positivo o común, o sea, lo que es masa. Y cada terminal suelto una bobina y el otro terminal, pues el positivo de, o el de señal de tacómetro. Si no es brushless, pues entonces lo que llevará será un común, y para invertir la velocidad, metiendo corriente por un lado o metiendo corriente por otro, supongo que será algo así. O no sé si por esta numeración lo podremos identificar el modelo. Aparentemente es simplemente un motor de corriente continua que tiene positivo y negativo. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Entonces lo podríamos probar metiéndole corriente directamente, a ver si funciona. Y lo otro sería el circuito, como he dicho, para el control del tacómetro. Entonces vamos a hacer una prueba ahora, le vamos a meter corriente. Pues vamos a ver primero, vamos a medir la bobina del motor. Aquí puedo ver alguna numeración del motor, aunque no la veo muy bien, pero ya más o menos me he hecho la idea de que pone RS-365, el modelo del motor. Lo podemos buscar en un momento dado, a ver si encontramos un datasheet del motor. Motor RS, hemos dicho RS-365, a ver si encontramos algo. Aquí lo podemos ver. Es un motor que va, es de corriente continua, de 3 a 7,2 voltios. Entonces es un motor normal y corriente, de escobilla. Aquí pone mini RSDC 12 voltios, 24 voltios. Bueno, le meteremos, como no estamos seguros, le vamos a meter los 7 voltios nada más. Y con que veamos que funciona ya es suficiente. De todas maneras le voy a medir ante el bobinado con mi polímetro, a ver si me da bobina abierta o algo. También pudiera ser que las escobillas se hayan ensuciado, que no haya un buen contacto, en fin. Puede haber muchos problemas que no tiene, porque a lo mejor el cable se ha soltado yo intentar sacarlo. Entonces nos vamos a asegurar. Como podéis ver, la bobina sí me marca. Me marca ahí 0,5, lo voy a poner en la escala de 600. Y me marca pues 500 ohmios. Si invierto la polaridad, me marca igual. Vamos a buscar aquí cuál es. A ver si tenemos entrada directa. Aquí tenemos entrada directa, como podéis ver.
al negativo, que sería este punto de aquí, negativo. Y el positivo que va aquí sería este. Vamos a hacer la prueba. Vamos a graduar esto. Corriente continua. A 7 voltios. Le voy a poner 60 porque ahí 6,97, 7 voltios. Bueno, vamos a hacer una prueba a ver si gira o no gira. Como podéis ver, la rueda gira perfectamente. Si invierto la polaridad, pues gira al revés. O sea, problema mecánico no es. Ya sabemos que no es problema mecánico. Que el problema es posiblemente ese cable que no me he encontrado suelto. Entonces ahora ya sí podemos trabajar en reparar ese cable. Como va unido aquí a otro conector aquí que lleva un microinterruptor, ahí como podéis ver, entonces lo que vamos a hacer es intentar. Los demás cables se ven bien, no están dañados. Solamente es ese. Entonces lo vamos a sacar, ese pin que está dañado. Voy a utilizar un punzón que tengo. Voy a poner este aquí un poquito al lado. Y tengo que sacar este pin de aquí. Esto tiene una pestañita, como podéis ver, esta pestañita que levantándola y empujando el pin sale. Entonces me voy a ayudar por una parte este destornillado que es muy finito para levantar la pestañita y ahora con el punzón voy a empujar el pin hacia afuera. Podemos cambiar con esto entero también, pero bueno, si lo tenemos, si no tenemos el pin, pues el conector pues va a ser más difícil. Ahí ya creo que ha salido. Esto hay varias formas de repararlo. Si tenemos conectores de estos, le podemos poner un pin nuevo. Y si no tenemos, pues podríamos soldarlo con mucha delicadeza. El cablecillo ahí. Yo creo que tengo, voy a ver si el tamaño de los que yo tengo es adecuado. Podría incluso creo cambiar completamente el conector, porque tengo aquí conectores. Este es de. Vamos a cogerlo con una pinza. ¿Veis? Este conector lo tengo yo aquí. Pero yo no voy a cambiar el conector entero, voy a cambiar solo el pin que se ha roto. Estos conectores son JST de 2 milímetros y hay distintos. Está el hembra y el macho y hay distintos. Por ejemplo, este es el de el PH5P, no, perdón, el PH6P. Este es el hembra, PH6P sería este. Y el macho que le corresponde sería el B6B-PHKS, que sería el macho de este que va, que es el que iría en el motor. O sea, ya sería, ¿veis? Macho-hembra, este macho, este es el hembra. Pero como he dicho, como yo tengo los pines, es una tontería, los demás cables también, pues simplemente lo que voy a coger es un pin. Esto, las medidas son todas iguales de estos pins, de este tipo. Los hay más largos, más cortos, pero
por el número de pines, pero lo que es el tamaño del pin en realidad es el mismo. Ya tengo aquí el conector, el cable. Lo primero que tenemos que hacer es pelarlo un poquito. Yo para estos cables tan finos los suelo pelar dando un poquito de calor con el mechero para no cortarle pelillo, porque si tenéis un buen pelacable, pero si no... Así queda bastante bien pelado. Y como yo no tengo una crimpadora, tengo crimpadora, pero para este tamaño tan pequeño no tengo. Entonces lo voy a estañar. Lo voy a estañar un poquito con mi soldador. Con objeto que ahora, una vez que yo lo crimpe manualmente con un alicate, ya lo tengo estañado, pues le aplicaré también un poquito de soldadura para reforzarlo. Vale, ya está ahí crimpado, pero yo le voy a echar un refuerzo con un poquito de estaño. Como ya está preestañado, pues rápidamente, en cuanto yo dé un poquito de calor, estaño con estaño va a coger fácil. Bueno, pues ya está. Estos cables son tan finos, hay que darle muy poquito calor, muy rápido, porque si no le derrite esto a la funda. Pues ya una vez que lo tenemos, pues solamente nos queda que... Voy a terminar de hacer una limpieza del robot, lo voy a montar y lo vamos a probar, ¿vale? Y esta parte no la voy a grabar, sino ya ahora cuando esté montado lo veremos. Bueno, yo ya he hecho una limpieza más o menos, pero vamos a ver cómo limpiar la turbina, que es algo que nunca lo he hecho y voy a ver si es posible, porque he visto que esta tapita quizás se pueda quitar. Bueno, se puede desmontar quizás la turbina entera, pero a lo mejor simplemente podemos quitar esta tapita de aquí y vamos a ver, así ya podemos extraer la turbina. Va conectada aquí. Y esto lleva unas pestañitas aquí. Bueno, aquí podemos ver el interior de la turbinilla. La verdad que no se ve tampoco muy sucia, ahí se puede ver. Parece que no se queda ahí mucho polvo, que está bastante limpia. Pero sí que ve, por aquí sale pelusilla. Aquí también lleva otras pestañitas para tapar la parte del motor. Esta parece que sí cede más. Es que esta yo creo que va, además va pegada o algo, porque esta no sale, pero esta de aquí abajo, vamos a quitar esta junta también, esta de aquí abajo sí sale. Vale, pues mira, se desacopla lo que es el motor con la turbina de lo que sería el cuerpo, ¿no?, en sí. Bueno, pues ya así, pues sí podemos. O a veces se puede meter algún objeto extraño aquí y dejarte la turbina un poco tal. Esto tiene solamente pelusilla. Bueno, pues ya le dejamos hecho un mantenimiento completo a la máquina. Bueno, pues muy bien. Y ahora pues nada, volvemos a encajar. Tiene aquí un de estos de referencia. Y aquí otro. Vale, se le ponen las juntas de goma otra vez. Aquí una. Y la otra aquí. Ponemos el conector. Vale, y acopla perfectamente. Bueno, ahora antes de... Bueno, podemos colocar ya el cable este. No, este cable no lo podemos colocar todavía hasta que no pongamos el motor. Antes de colocar este cable en su conector aquí, tenemos que conectar el motor. Para ello, lo primero que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Pues colocamos aquí
enganchamos el muelle aquí atrás y la alojamos. Ya le podemos poner, si queremos, los tornillos. Ya una vez que está ya el motor alojado, ya podemos conectar sin ningún tipo de problema. Lo tenemos. Pues vamos a terminar de montarlo y ahora lo probaremos. Bueno, pues ya aquí está montado en su base y ha llegado la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en marcha con su mando a distancia. Vale, ya veis que ya va recto, ya no va haciendo el loco dando vueltas. Vamos a ver. Está reconociendo el terreno. Vale, pues ya parece que va bien. Lo voy a mandar a casa. A ver si va a su casa. Vale, pues parece que sí, que ha quedado reparado. Pues hasta aquí este interesante vídeo sobre robot aspirador, en este caso el Konga 1290. Como habéis visto, la reparación ha sido bastante fácil. Yo ya más o menos me intuía que podía ser el motor por lo que me explicó el cliente del problema que tenía y cuando yo la probé, pero bueno, me he querido extender un poquito más pues para mostrar cómo hacerle un mantenimiento básico, un mantenimiento profundo, cómo podríamos comprobar un poco burdamente el tema de batería, si carga o no carga. Si queréis, si os interesa el tema de carga y descarga de batería, de comprobación de batería, podría hacer un vídeo más específico, ya más genérico, sobre el tema de batería. Así que si es así, dejármelo un comentario, decidme lo que sea y ya prepararé un vídeo más específico. Nada, si os ha gustado el vídeo, me dejáis por ahí un poquito de cariño. Si no os ha gustado, pues nada, me dais un dislike, me dejáis un comentario, etcétera, etcétera. Si es la primera vez que estás por aquí por el canal, pues date una vuelta y mira todo el contenido que hay, a ver si te gusta, te interesa, y si es así, pues nada, te suscribes al canal, te activas la campanita y cuando yo subo un vídeo, pues te llega una notificación y serás de los primeros en verlo. Así que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!